Hey, qué onda gente bonita, hoy les traigo la parte 11 de que hubiera pasado si Naruto nacía con el Rinnegan, espero les guste y la apoyen, para la siguiente parte, recuerda que la parte de los saludos irá al final y bueno, antes de comenzar quiero desearles que tengan una feliz Navidad y la pasen muy bien con su familia y que no se rindan en sus sueños, bueno sin más, comencemos. Continuando con la parte anterior, todos se encontraban sorprendidos al ver la invocación de Naruto, ya que era gigante, me refiero al Gedo Mashou, pero nadie estaba más sorprendido que el Shukaku que dice, ¿cómo es posible? ¿Quién demonios es ese mocoso? Mientras Naruto dice, no dejaré que lastimes a mis amigos, y el Gedo Mashou se lanza y golpea al Shukaku. Sasuke estaba impresionado ya que no podía creer que Naruto invocara algo así, pero a la vez estaba molesto ya que se sentía más débil. El Shukaku no podía defenderse de los ataques del Gedo Mashou, además de que tenía algo de miedo, porque conocía la verdad de este, mientras que Kurama, el cual estaba viendo la pelea a través de Naruto, también se encontraba sorprendido y dice, oye mocoso, detente, estás ahí, Naruto. En ese momento Naruto aparece enfrente de Kurama y le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿No ves que estoy ocupado? A lo que Kurama le dice, lo estoy observando, pero hay cosas que tú desconoces, que planeo contarte y te ayudará a entender mejor el poder de esos ojos. Naruto se sorprende ya que el Kyuubi le estaba ofreciendo ayuda, y Naruto le dice, muy bien, pero primero tengo que acabar con él, pero Kurama le dice, detente, es mejor que detengas al Gedo Mashou, o su poder podría volverte loco, habla con el Shukaku, él te escuchara, confía en mí. Naruto se queda sorprendido y le dice, muy bien, espero funcione, gracias por tu ayuda Kyuubi. No, espera, ¿tienes algún nombre? El Kyuubi sonríe y le dice, mi nombre es Kurama, a lo que Naruto dice, muy bien entonces hablaré con el Kurama y se voltea y desaparece, mientras que Kurama al ver a Naruto así, logra recordar al sabio de los seis caminos y dice, hace mucho tiempo viejo. Mientras que Naruto utiliza un jutsu para desaparecer al Gedo Mashou, y dice, ahora sí le pondremos fin a esta batalla. Sasuke se sorprende y dice, ¿por qué hizo eso? Estaba a punto de derrotar a ese monstruo, ¿qué estará pensando? Mientras el Shukaku dice, eres un idiota, ahora sí acabaré contigo, y se lanza contra Naruto, pero justo cuando lo iba a golpear, Naruto dice, detente Shukaku, no quiero pelear, ni hacerte daño, podemos ser amigos. En ese momento el Shukaku queda paralizado ya que, al ver a Naruto recuerda al sabio de los seis caminos, tal y como le había pasado a Kurama y dice, con que eres tu viejo, él es de quien hablaste. Después de eso el Shukaku dice, niño como dijiste que te llamabas, a lo que Naruto responde, mi nombre es Naruto Uzumaki y seré el próximo Hokage. En ese momento el Shukaku levanta el puño y le dice a Naruto choquemos los puños, y Naruto al chocar puños con él, logra conectarse y aparecen en la mente de Naruto, Gaara y el Shukaku justo donde estaba Kurama y Naruto dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos aquí? Mientras que Kurama dice, ¿por qué los dejaste entrar Naruto? Ellos no deben verme así, menos el Shukaku, a lo que el Shukaku se ríe y dice, vaya con que eres tú Kurama y te tienen atrapado, ¿quién lo diría? Pero aún así estoy sorprendido por tu Jinchuriki, y Naruto he venido aquí para traer a Gaara, ustedes son iguales, no deberían pelear. Eres el primer humano en el que confío en mucho tiempo y creo que tú puedes ayudar a este chico, tal y como lo has hecho conmigo. En ese momento Naruto se acerca a Gaara y pone su puño enfrente de él, a lo que Gaara lentamente levanta su brazo y choca su puño con el de Naruto. En ese momento ambos comparten sus sentimientos y lo que habían sufrido, además de sus recuerdos más preciados. En ese momento la arena del Shukaku empieza a caer, al igual que Gaara, pero Naruto logra atraparlo y le dice, ¿estás bien amigo? A lo que Gaara responde, gracias Naruto. Sasuke se acerca a Naruto y le dice, es el momento, acabemos con él, ¿qué esperas? A lo que Naruto dice, no Sasuke, no puedo hacer eso. En ese momento Temari y Kankuro llegan y dicen, Gaara, por favor deja a mi hermano, no lo mates, a lo que Gaara dice, estoy bien y cae al suelo, y Naruto dice, estará bien, solo gasto casi todo su chakra. Ya después de eso Temari y Kankuro agarran a Gaara para llevárselo, pero antes de irse Gaara dice, nos volveremos a ver Naruto Uzumaki, gracias y se van, y ya cuando se estaban yendo de Konoha, Gaara dice, Temari, Kankuro, discúlpenme por todo, sorprendiendo a sus hermanos, y Kankuro le dice, no hay nada que disculpar hermanito. Mientras por otro lado en Konoha todo sería igual que en la historia muriendo el tercer Hokage y con Orochimaru perdiendo sus brazos, además Itachi y Kisame ya estaban rumbo a Konoha. Mientras Pain al darse cuenta que la estatua Gedo había desaparecido por un momento, le dice a Tobi, lo cual sorprendería bastante a ellos ya que eso significaba que alguien más poseía el Rinnegan y podría usarlo en su contra, así que tenían que buscar quién poseía el otro Rinnegan. Bueno, eso es todo por esta parte, espero les haya
gustado, pronto la siguiente. Y antes de comenzar con los saludos, quiero decirles que si este video llega a 1000 likes subiré una nueva historia, si no hasta año nuevo planeo subirla, y sé que les encantará. Y bueno, ahora la parte de los saludos. Naruto Parodías, Luciano Orellano, Miguel Garza Díaz, Carlitos, Alberto Boulet Berríos, Kurama Zorro de las 9 colas, David López, Nicolás, Obito Uchiha, y por último Emir97. Y bueno, en el siguiente video vendrán más saludos, así que comenta si quieres uno. Bueno, eso es todo por este video, espero les haya gustado, si fue así no olvides dar tu like y compartir el video para que más gente pueda verlo.